gente, ya siguen el Tero y bienvenidos a un nuevo vídeo de Destronuf. Hoy estamos aquí con Arcile. ¿Qué tal estás, Arcile? ¡Me acabo de comer un pollo! Bueno, Arcile, mientras sea un buen pollo y no una buena po... Pues chicos, hoy estamos en directo en Facebook. Así que chicos, no os olvidéis de seguir la página que tenéis aquí abajo en la descripción. Y seguramente cuando estéis viendo este vídeo, ahora mismo estoy en directo en mi página de Facebook. Así que pasaos por allí, que estaremos haciendo Destronoobs. Arciles, estamos en la nubisaría, ¿vale, Arciles? Y la nubisaría ha comprado nuevas cosas. Como puedes observar, gracias a mis contactos, tenemos alarma. ¡No toques la alarma! ¿Por qué no? Porque no hay ningún peligro, solamente cuando un preso se quiera escapar, ¿entiendes? Vale. Ya entiendes. Pues me capo. Que me no, capo, que no, tú capo, no, tú calla. Ay Dios, Arcile. Además, Arcile, deja de jugar con la puerta, Arcile, que se va a romper, ¿vale? Si no te importa. Arcile, tenemos ordenadores, tenemos cámaras de vigilancia, tenemos de todo. Arcile, deja de jugar con la puerta. Sí, tú, Arcile, tú. ¡Dios, Arcile! ¿Qué? ¡Deja de jugar con la puerta, que te he comprado donuts! ¡No estoy jugando con la puerta! ¡Ahí se me ha caído! Menos mal que lo recoges y se le suelta. ¡Arcile! ¡Ay, que se me ha caído! ¡Ay, Dios, Arcile! ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¡Arcile, mira, que te he comprado donuts! ¡Arcile! ¿Cómo? ¡Que te he comprado donuts! ¡Cómo me lo como! ¡Hala, se la está! Bueno, Arcile, da igual, así no se come, Arcile. ¡Arcile! ¡Esto es el calabozo! Mira, entra allí, Arcile. Entra, entra, anda. Uy, que te voy a enseñar. Que te voy a poner contra la pared. Pasa, pasa, hombre, que te voy a enseñar las instalaciones. Ahí te quedas. Ahora sabes lo que sienten los presos, Arcile. ¿Qué a sienten los presos? Mira. ¿Cómo? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has salido de ahí? ¿Qué pasa? ¿Pero tú cómo has salido de ahí? ¿Cómo que cómo has salido? ¿Cómo has salido? Por la puerta. Pero vamos a ver. Si yo cierro ahí, a ver, cierra. ¿Cómo cierro? A ver, si yo hago esto. ¿Pero esto no cierra o qué? ¿Y la puerta? ¡Que ha roto la puerta, Arcile! ¿Qué va? ¿Y la puerta? ¡Yo qué sé! Arcile, ¿te has cargado la puerta? Dime que no te has cargado la puerta, que me ha costado. Por lo menos ha costado 6.000 euros esa puerta. Que la puerta esta no estaba cuando yo me he dado la vuelta. ¿Cómo no va a estar? ¡Si la he puesto yo! ¡Pues han desaparecido! ¡Nos han robado! ¡Nos han robado la puerta! ¡Al alma! ¡No! ¡Déjala! ¡Déjala la alarma! ¡Déjala la alarma, Arcile! ¡Déjala la alarma! ¡La alarma que nos solo han robado la puerta, Jesús! A ver, Arcile, tengo baño. Ven, ven, Arcile. ¡Escucha, escucha, escucha! ¡Acércate, acércate! ¡Acércate! ¡Ala, qué peste! ¿La he escuchado? ¡Al alma! ¡Al alma por peste! ¡Bomba atómica! ¡Escucha, escucha la bomba atómica, Arcile! ¡Oh! ¡Ay, qué asco! Ya, escucha, acabas de poner que ya he cogido el coronavirus. Manu, ¿estás en Discord? Tenemos que hacerte una visita. Quedamos en la puerta de tu casa. Ahí está. ¡Arcile! Acuérdate, media hora hemos quedado con Manu, ¿eh? ¡Sí, media hora hemos quedado con Manu! ¿De dónde has sacado la puerta? ¿Qué puerta? ¿Esta? ¡Arcile, que me has enterrado! ¡Oh, que los ladrones han vuelto y han puesto la puerta! Han escuchado la alarma, ya sabían que íbamos a por ellos. ¡Que yo estaba hablando con Manu! ¿Por qué me has enterrado? ¿Quién? ¡Tú! Que yo no sé que han sido los ladrones que han puesto la puerta otra vez. Arcile, mira, escucha esto, no sé si lo escucharás, ¿vale? ¡Qué asco! ¡Hala, qué asco, oh, qué guardo! ¡Arcile, Arcile! ¡Oh, qué malo eres soy! ¡Eres un guardo! ¡Ay, Dios! Arcile. Tú eres un guado, chaval. Arcile, me comí un kebab ayer. Uy, qué kebab, tenía picante. Uy, cuánto picante, Arcile. Tenía mucho picante. Me he pasado toda la noche. Ay, Dios mío. Ay. Arcile. Eres un guado. Arcile, que falta papel. No quiero jugar contigo, no juego con guados. Arcile, que se ha gastado el papel, trae. Uf, de verdad, Arcile, el kebab ese ¿qué me trajiste anoche? Tenía... Arcile, pero no rompas el botón, desgraciado. ¿Cómo... ¿Pero cómo salgo de aquí, tío? Es que no se puede salir ya. Pero Arcile, ¿cómo has hecho para encerrarme aquí? A ver, date la vuelta, ponte a cagar. Vete a cagar. ¡Has cagado! Sí, hombre, ¿no lo has escuchado?
¡Ven, ven! ¿Qué pasa? ¡Hola, Jesús! ¡Pero si han puesto la... ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, Arsile! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Arsile! La policía nunca duerme. ¿Quieres que te enseñe el nuevo coche de la novicia? Por cierto, aquí está Zaroyit que quiere poner una denuncia contra Stratus. Bueno. Stratus ya está en varias investigaciones. ¿Qué has hecho? Nada. ¡Ay, Dios! ¡Me ha sido! Ya está. No toques nada. Ven, Arsile, que te enseño el nuevo coche de la novicia. Sube, sube. ¿Qué haces? ¡Que va a romper la puerta! ¡Alarma, alarma! ¡Deja la alarma! Arsile, ¡que la pares! Ven, ven, Arsile, que te voy a enseñar el nuevo coche de la novicia. Míralo, ahí, ¿lo ves? ¿Dónde? Esto que está aquí, está aquí Gusnoop montado. Creo que no llegaremos muy lejos con este. Pero vamos a ver, que es un coche. Escucha, escucha, que lo arranco. Le meto la llave por detrás. Espérate, un segundo. A ver, a ver. ¿La meto la llave? Le va a hacer daño, ¿Escuchado? ¿Qué has hecho? Escucha. También tiene sirena, ¿Quieres que ponga la sirena? A ver, a ver. ¿Tiene sirena? Habla. Claro. Ve y mira. Tiene un montón de sirenas si quieres, Arsile. Esto lo he comprado yo con el dinero de mi bolsillo para poder mantener a este pueblo con vida. Este pueblo no tiene que tener ladrones. Gracias, pueblo. Gracias, pueblo, si os quiere. ¡Sí! ¡Nuestro amado Jesucero! ¿A que sí, Arsile? ¡Bien, bien! También, Arsile, por lo bajo he cogido dinero. ¿Qué has dicho? Escucha. Esto no se podía hacer, ¿no? A ver, también somos detectives privados. Y Arsile, aquí viste una cosa. ¿No suena esa banderita? ¡La bandera de España, Arsile! ¡Españita! A ver, el himno. No, el himno lo dejamos para otro día, ¿vale? El himno mejor lo dejo para otro día, Arsile. Pero el otro día también lo dejaste para otro día. Ya, porque todavía no me lo he aprendido del todo bien. Es que estoy buscándome cómo hacerlo mejor. Venga, va, una oportunidad. Vale. Lo he hecho bien, ¿no? Yo también, ¿no? Sí, más o menos. Vale, llevo media hora pensando diciendo, por el amor de Dios, por favor, que lo esté haciendo bien. Vale, Arsile, Tripalowski. Soy un hombre de montaña. Con estas pistas que nos das, hombre de montaña, no lo adivina ni Sherlock Holmes en sus mejores tiempos. Cúrratelo más. Arsile, yo conozco un hombre que trabajaba en la montaña. ¿Estás seguro que lo has hecho bien? Sí. Arsile, mira lo que tenemos aquí. Esto lo cogí el otro día de distintas casas que tenían animales exóticos que están prohibidos. Entonces van a venir a por mí también. Y esto es un pollo gigante, ¿sabes, Arsile? Esto lo confiscamos de una casa que está por ahí en el bosque, la cual ha intentado ocultarla con los árboles, pero no ha podido. Y después, aparte de eso, tenemos este cocatrice que creo que es de Arolla. ¿Ah, este sí? Dinosaurio ilegal, totalmente ilegal, animal exótico en peligro de extinción, solamente se cría en zonas con mucho árboles. Con mucho árbol y en zona montañosa. Lo tenemos aquí porque estamos pendientes de un juicio. Y dirás, ¿y por qué no? ¿Cómo me lo monto? No te lo pueden montar, Arsile. Tú eres una persona, eso es un dinosaurio. ¿Cómo hago que me montéis? Si te agachas, lo mismo. Pero da igual, Arsile. No, eso no. No, no, Arsile. No, móntame, no creo que. ¡Dame, pajadito! Que no creo que quiera. Venga, Arsile. ¿No? Acompáñame, Arsile. Que ya sé quién ha robado esto. Esta bandera de España. Sígueme, Arsile. Te digo. Arsile, un buen detective como yo. Es ideal para estas misiones, las cuales se fijan en los detalles. ¿Ves esta silla? La veo negra. Y diréis, ¿eso por qué, Jesús? Se llama bug de iluminación, chicos. Es un pequeño problema. No, es un bug, es que es negra de verdad. No, no, Arsile, y esto que también es negro. No, yo el bambú lo veo normal, ¿eh? Ya, pues yo sí lo veo negro, Arsile. Ese es el problema, Arsile. Pues yo la silla la veía negra. Arsile, Arsile, aquí la gente, ¿qué es esto? Ven, 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 Arsile, ven, ven. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chaval? Escucha, eso es algo del demonio. Eso es algo ilegal. Escucha, 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 escucha. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué es esto? A ver, ¿pero estoy buscando? ¿De quién es? Arsile, Dindo, muy bien. Arsile, tengo por aquí una entrada yo hecha. De aquí robé, no. ¡Jesús! Bueno, espérate, que está aquí la Casa Blanca también, Arsile. ¡Jesús! ¿Qué es eso que suena? ¿Dónde estás, Jesús? A ver, vuelvo, Arsile, vuelvo. Dame un segundo. A la puerta, ¿no? ¿Qué?
Sí, sí, que yo ya tengo la esta. ¿Cómo se llama? La llave, la tengo, Jesús. Espérate. Arcile, no vayas a abrirla. No vayas a abrirla todavía. Vaya, pues no se abre. Te voy a enseñar una cosa, Arcile. Uy. ¿Qué leches? Ah, porque no está. ¡Jesús, se ha abierto! ¡Arcile! ¡Pero no le rompas así! ¡Que todavía le he dado la orden de aviso! Oye, ¿esto qué es? ¡Les habla la Nubicía! ¡Les habla la Nubicía! ¡Que yo no soy! ¡Medito! No, Arcile, que somos nosotros la Nubicía. Vale. Nosotros. Así que espérate, Arcile. Patrulla 47. Estoy en la décima con la quinta. La quinta avenida. Hemos encontrado una construcción ilegal. No tiene permisos. Construcción ilegalísimo. Ilegalísimo, Arcilex. Nos disponemos a entrar. Necesitamos refuerzos. FBI, open up. Entra. Estamos dentro. Este no es tu escáner, pertenece a Paul. Vigila al franco izquierdo, Arcile. Vigila al franco izquierdo. ¿Qué franco? Que mire para el otro lado. Que vaya por el otro lado de la casa. Ah, vale. Es que me dice franco, yo qué sé. Yo no tengo ningún francotirador. No, francotirador no. Arcile, misión de escalada. Empieza a subir, Arcile, empieza a subir. Vale. Subimos. Arcile, ¿qué estás haciendo? ¡Sube, Arcile! Pero si es que yo no tengo con qué subir. Arcile, no vienes preparado para la misión. A mí nadie me ha dicho que iba a entrar en ningún lado. A ver, Arcile, estoy mirando desde dentro. Veo los cristales, tiene escaleras ilegales encuentro. Uy, qué mal se ve. Uy, Arcile, construcciones ilegales. A ver. ¡La madera! ¡Arcile! ¿Qué? ¿Esta madera? ¡Es de Toledo! ¡Arcile! ¡Esta madera es de Toledo, Arcile! ¿De Toledo? Sí, es de Toledo. Estaba prohibido talar en Toledo. ¿Quién es Toledo? Torero no, Toledo. Toledo, ciudad española. ¿Pero quién es Toledo? Nada, Arcile, da igual. Déjalo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me quieres contar nada, de verdad. A veces me encuentro cosas rarísimas en este server, Arcile. Arcile, creo que está todo Arcile, puedo entrar. El problema es, Arcile, ¿tienes cubo? Yo, cubo. Tengo cubo. Me dispongo a entrar en la casa, Arcile. Entra, chaval. FBI, open up. Vale, Arcile, lo he hecho. Estoy dentro, Arcile. Qué grande, Jesús. Joder, Arcile. Tiene aquí una cruz al revés. Este ser está endemoniado, Arcile. Veo un piano. ¡Demonio! Un demonio, el demonio Antonio está poseyendo esta casa. También es verdad. También es verdad que no hay nada. ¡Tiene un perro con sombrero, Arcile! ¿Qué había? Yo quiero un perro con sombrero. Esto es maltrato animal. No le puedes colocar nunca un sombrero así a un perro, Arcile. Ahí, ¿me ves? Verdad, no puedes. ¿Ves el perro, Arcile? Está allí. Sí, verdad. ¿Lo ves? Míralo. Este es el perro. Vale, Arcile. Tiene una tarta de cumpleaños. Mi tarta. Es que yo cumplo años. ¿Es tu cumpleaños? Arcile, ¿es tu cumpleaños? Sí. ¿Seguro? Sí. Vale, Arcile. ¿La quieres? Ah, es Domi, es mi cumpleaños. Digo, la robo para ti, ¿eh? No. Hay una vaca con un sombrero que se llama Lola. Arcile, tiene aquí un lavadero para lavar la ropa. ¿Un lavadero qué? Un lavadero ahí, como una de estas para frotar y la ropa bien. ¿Cómo se nota que la Nubicía no necesita esto? Porque tenemos cuerpos serranos y lo pasamos por las abdominales. ¿A que sí, Arcile? A ver. Yo creo que te estás confundiendo. Arcile, he acertado. ¿El qué? El demonio Antonio está aquí. ¿Qué habla? Y se mueve. Es un cuadro que se mueve. ¿A dónde veo calavera. Se mueve? ¿Dónde se va? Hay un sótano. Me dispongo a entrar en el sótano. Espérame, que es para arriba, chaval. Necesitamos refuerzos, necesitamos material. Material para poder entrar en una casa. Esto es una incursión peligrosa. ¿Qué va a ser peligroso, chaval? Que yo entro sin ningún problema. He pedido refuerzo a la patrulla. La patrulla canina está en camino. Pero tú máquinas por donde gente. El demonio Antonio. ¡El demonio ¡Eso! Antonio! Dime. No se entra por el mismo agujero que yo, ¿no? Vale. Arcile, ven. ¡El demonio! ¡Cuidado con el demonio! Arcile. A ver, ¿qué hay? ¡El demonio! ¡Ay! ¡Que hay muertos! ¿Qué me va a haber muertos? Arcile. ¿Qué? Que hemos entrado en la casa de un asesino. ¡Arcile! ¡Que estamos en la casa del asesino! ¡Corre! ¿Por dónde hay que ¡Escóndete! Correr? ¡Escóndete aquí! ¡Avánzate! ¡Yo me voy! ¡Yo no quiero saber nada! Necesitamos refuerzos. Se ha conectado. ¡Corran! Necesitamos una patrulla, la patrulla canina. Jesús, ¿por dónde hemos entrado?
Así es, por arriba. Esto no me acuerdo por dónde hemos entrado. Avanza agachado, avanza agachado. ¡Corre, Arsile! ¡Corre! ¡Ey! ¡Ey, que viene por mí! ¡Arsile! No ha visto, 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 no ha visto. ¡Jesús! ¡Jesús, que viene por mí! ¿La vi? ¿Te ha visto? No lo sé. Estoy fuera de su zona, no puedo decirme nada. ¡Arsile, voy a hacer el gran salto! ¡El salto del águila! ¡Lol, lol! ¡Ostras, que me partió la pila! ¡Ábreme! ¡Qué aguiloncio! ¡Ay!